Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Y ahora cambiando el registro, cambiando de área sectorial, como podéis comprobar, pues de nuevo el delegado territorial, Alfonso Candón, en este caso en materia concretamente de juventud. También nos acompaña Sergio Romero, asesor del programa del IAJ de la provincia de Cádiz. Por supuesto, también el delegado municipal de juventud, Fran Pérez. Venimos de nuevo a dar otra buena noticia a nuestros vecinos, y como decía, en este caso en materia de juventud. Nosotros dijimos en campaña electoral que íbamos a trabajar por la gente joven de nuestro pueblo, porque entendíamos que necesitaban espacio, necesitaban sitio, necesitaban cariño de su administración, de su ayuntamiento y del resto de administraciones. Pues en este caso lo que venimos es a renovar de nuevo el concepto de municipio joven, y aquí traemos la placa para poder colocarla en nuestras instalaciones de la Casa de la Juventud. ¿Y por qué somos municipio joven? Pues bueno, somos municipio joven porque precisamente tenemos una política pensada para nuestra gente joven de Arco. Tenemos presupuesto, tenemos una programación, tenemos un calendario, tenemos instalaciones, tenemos un delegado municipal de juventud, al cual felicito personalmente, Fran, por el trabajo incansable en el día a día. Y como toda nuestra gente joven están pudiendo comprobar, Arcos está vivo. Ahora Arcos tiene una planificación para los jóvenes de nuestro pueblo. De esta forma, nuestros jóvenes no tienen que salir del pueblo para buscar ocio, para buscar formación, sino que son jóvenes de otros municipios los que vienen a Arcos para cubrir todo este tipo de necesidades. En este caso, pues como decía, esta renovación, esta placa, no es ni más ni menos que esa ratificación del compromiso de la juventud por parte de este ayuntamiento, y también por parte, en este caso, pues de la Junta de Andalucía, en esa lealtad institucional que tenemos que tener pues con las distintas administraciones públicas, ya no solo a nivel político, sino también a nivel técnico, con esa colaboración para poder facilitar la canalización pues de información, de formación, de presupuesto que redunde en positivo en los jóvenes de Arcos de la Frontera. Esta renovación de municipio joven implica también que podamos acceder a ayudas que desde la Junta de Andalucía pues salen para los distintos ayuntamientos, y a la hora de tener pues esa categoría de municipio joven, tenemos esa facilidad o esa facilidad extra a la hora de poder concurrir a ciertas subvenciones. Hay que recordar que desde la Junta de Andalucía pues se ha llevado a cabo un programa de formación en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Arco de la Frontera, siempre enfocado en las salidas laborales, en cosas, en materias muy concretas. Por ejemplo, dimos cursos de logística, cursos de carnicería, que al fin y al cabo vienen a cubrir una demanda de empleo pues que se nos traslada desde las distintas empresas privadas, y que en este caso, pues gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Delegación Territorial de Juventud, en este caso, pues podemos cubrir estas necesidades formativas que nuestros jóvenes demandan y que en este caso, pues ya tienen. Yo, como alcalde, mostrar mi satisfacción como municipio joven. Dije que iba a ser el alcalde de la juventud y lo voy a cumplir hasta el último día de este mandato. Dar las gracias, por supuesto, al delegado municipal por el trabajo que realiza, así como al asesor de programa del IAJ de la provincia de Cádiz, como no, al delegado territorial por estar siempre encima nuestra y canalizando ayudas desde la Junta de Andalucía hasta los municipios, y en este caso redundando en el futuro y en los hobbies de nuestra gente joven de Arcos de la Frontera. Muchísimas gracias, Alfonso, y te cedo la palabra. Bien, pues buenos días otra vez. Y yo no tengo mucho más que añadir a las palabras del alcalde. Darle las gracias a él siempre por el recibimiento, por el trabajo que realiza con la administración autonómica en beneficio de los jóvenes. Creo que eso es muy importante. Él ha apuntado la lealtad institucional y creo que eso es lo esencial en la relación entre administraciones, esa fluidez, esa cercanía. Y que estamos para resolver problemas, no para ponernos problemas, sino estamos para resolver problemas que van a beneficiar en este caso a los jóvenes. Yo quiero agradecer a Sergio, que es el responsable del Instituto Andaluz de la Juventud de la provincia de Cádiz, que pertenece a la delegación territorial, y al delegado también de Juventud, a Fran, por el trabajo que hacen los dos magníficamente poniéndose de acuerdo y sobre todo trayendo recursos a la localidad de Arco. Simplemente renovar el compromiso, que no renovar un compromiso, porque el compromiso ya lo tenéis y lo demuestra el alcalde y su equipo todos los días con los jóvenes. Nosotros lo único que nos queda decir para terminar y no alargarme mucho, porque creo que lo ha explicado muy bien el alcalde, es que la delegación territorial, con sus recursos, está para trabajar por todo y cada uno de los ciudadanos y jóvenes de la provincia de Cádiz. En este caso estamos en Arco, pues con la localidad de Arco, que tiene muchos recursos, que tiene su presupuesto además para juventud y que además le da salida a muchas de las demandas de nuestros jóvenes en su localidad. Yo trasladarle mi enhorabuena.
que tiene la lealtad institucional, la colaboración institucional y el trabajo conjunto, no solamente en estos aspectos, ya hemos hablado antes de acogimiento, ahora estamos hablando de juventud, tenemos una ERASI que desarrollar, una ERASI que también lleva la inserción sociolaboral de personas vulnerables y en este caso también de jóvenes vulnerables y que ellos también están trabajando. Como podéis ver, el trabajo con ARCO es intenso, ¿eh?, y productivo además, porque va a dar mucho beneficio y va a dar mucho beneficio a la ciudadanía y a los jóvenes de ARCO. Así que seguiremos en la misma línea de trabajo porque las administraciones están para el interés general de los ciudadanos, no está para confrontar. Así que muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Fran, y muchas gracias, Sergio, por el trabajo que hacemos todos conjuntamente para beneficiar a los jóvenes.